Pista azul en el pabellón siglo XXI para vivir el partidazo de la jornada entre Humacón Zaragoza y el Pozo de Murcia. Y está el saludo entre ambas escuadras y empieza el partido con ocasiones para el equipo local. Y va a ser los maños los que intentarán batir la puerta de Fabio en sustitución de Quique en el Pozo de Murcia. Y están las primeras ocasiones. Esta vez ahí está Adri, que no puede lograr el primer gol del partido. Vuelve a ser Miguelín el que se revuelve ahí otra vez, manda el balón fuera. Y las primeras ocasiones que llegaban para el Pozo de Murcia, Zaragoza no era capaz todavía de llegar a la meta. Ahí está otra vez Miguelín el que se revuelve, la pega puerta, no logra sacarla Arturo. Y en segunda instancia ahí está Quique Bonet, el capitán del Pozo de Murcia, ex ya internacional con España, el que pone el primer gol en el marcador. Ahí está, no ataja bien el portero y llega Quique con la pierna derecha para poner el primer gol en el marcador. El equipo local seguía intentando lograr ocasiones, disparo a puerta y está Fabio que vuelve a sacar el intento de gol. Otra vez el balón por arriba, esta vez era Miguel el que cabeceó a bocajarro. Ahí está Rafa, el internacional con la selección española. Este es un 2-1, al final tiene que llegar ahí Bebe, tirar al suelo y mandar el balón a córner. No era capaz Zaragoza de batir la meta del Pozo de Murcia. Otra vez las oportunidades con la victoria por ahora momentánea. Este era Adri el que intentaba batir la meta de Arturo y ahí está, este es el golazo de la jornada. Ahora veremos la repetición. Vaya golazo el de Alex, cómo controla el balón largo con el pecho. Ahí está, se gira y con la pierna izquierda la pone al fondo de la portería de Arturo. Ahí está la repetición. Vaya golazo el que mete el jugador del Pozo de Murcia, era el 2-0, y de esta manera llega el 3-0, una de las grandes jugadas de la jornada, con el balón puesto desde la banda, ¿por quién si no? Por Quique Bonet. Ahí está el balón, cómo vuela, coge la altura suficiente para que no llegue Miguel, y con la pierna izquierda bate entre las piernas Arturo. 3-0, ganaba el Pozo de Murcia, se hacía con el partido. Las ocasiones de Zaragoza que llegaban pero no eran capaces de llegar a puerta, otra vez tiene que ser aquí Fabio el que se emplea a fondo para sacar ese balón. Ahí está la repetición y Fabio solo tiene que tirarse al suelo para atajar el balón. Vuelve a ser el Humacón Zaragoza el que intente llegar a puerta. Ahí está cómo se revuelve delante de Fabio. Esta vez era Kenny, el número 21 de Humacón Zaragoza. Ahí está el que intenta batir ya con 5, jugando con portero jugador. Humacón Zaragoza intenta llegar las oportunidades otra vez. Vaya fallo a bocajarro de Chicho. Y ya con portero jugador era cuestión de tiempo que llegasen las ocasiones para el Pozo de Murcia. Ahí está una al palo, vaya balonazo de campo a campo, era Adri. Y otra vez vuelve a ser el Pozo el que intente llegar a meta. Esta vez sí es Bebe al segundo palo, como mandan los cánones del fútbol sala, el que pone el segundo gol en el marcador. Vaya regate que se hace Alex en banda, la pone en el segundo palo para que Bebe haga el 0-4. Ahí está la repetición, el regate con tres dedos, pierna derecha, se la pone a su compañero. Seguía intentando llegar a la ocasión, el gol del honor del Zaragoza. No era tampoco esta vez, tenía que ser el portero, también Fabio el que se iba al suelo. Ahí está la ocasión de Zaragoza, como la pisan, segundo palo y al final el balón que se va a la madera. El quinto y el definitivo gol, el que iba a mandar Grelo, este jugador era el que ponía el quinto gol en el marcador. Ya apenas 40 segundos para el final del partido, el Pozo se iba a llegar esta victoria después del pase. 0-5 ganó el Pozo de Murcia.